para todos aquellos que me dicen, oiga, Mr. Polímero, por favor, una receta de mamá Polímero sencilla y económica, bueno, prepárese porque esta semana le tenemos preparado una delicia. Mamá Polímero, gracias por recibirnos. Para mí es un gusto y les presento estos chicharrones guisados. Ándele, y no sabe lo deliciosos que están. Así es que por favor agarre papel y pluma porque aquí vienen los ingredientes. Mamá Polímero, ¿cuáles son? 250 gramos de chicharrón, 2 tazas de agua, 1/8 de cebolla, 200 mililitros de caldillo de tomate, rajas de aguacate al gusto, tortillas de harina. Ándale, las tortillas de harina ni me las calientes. Mamá Polímero, por favor, pásame la receta. Se corta el chicharrón en trozos pequeños. Se pica la cebolla finamente. Se rebana el aguacate. Se vacía el agua en el sartén y se calienta a fuego lento por espacio de 5 minutos. Se agrega el chicharrón y la cebolla y se tapa el sartén. Esperar a que se consuma la mitad del agua. Se agrega el caldillo. Esperar a que se consuma el 90% de agua y se apaga la flama. Presentar al gusto. Ándele, y no sabe lo delicioso que está. Ya saben, tortillita de maíz o de harina, según sea su preferencia. Por favor, a darle me gusta a nuestra página y a compartir estos videos para que cada día más gente pueda hacer estos guisos deliciosos. Mamá Polímero, gracias por recibirnos. ¿Algo que quieras agregar? Pues ojalá y les guste y lo disfruten con su familia y esperen la siguiente receta. Ándele, y recuerde que cada semana tenemos una nueva receta con Mamá Polímero. Soy Heriberto San Miguel, Mr. Polímero, reportando desde la cocina de Mamá Polímero. Ahora voy.